consta de la palabra Acabelos, turismo aparece debajo, y como podéis observar, está diseñado el puente, que es lo principal, es como el malecón de la villa, y también dos elementos vitales de Acabelos, el Camino de Santiago, representado por una venera y una copa de vino, que es el elemento fundamental de nuestra economía. Y va a formar parte ahora de todos los programas y nombre de turismo en Acabelos. Aparte de eso, hemos renovado también lo que era el plano turístico, y los contenidos, lo tenemos en un folleto explicado y expresado, y además también será interactivo dentro del sistema digital, darle tranquilamente, tanto por el patrimonio como por el medio ambiente, como por todos aquellos sitios visitables de municipio. Todo ello se planta además en el contenido de la página web. Todo este trabajo, todo este enorme trabajo, ha sido llevado a término por los técnicos que trabajaron y trabajan para el Ayuntamiento de Acabelos, entre ellos y la señorita Yasmina, que en este momento... Además, también aprovechamos para volver a presentarlo. El año pasado presentamos que era el vuelo del dron sobre la villa de Acabelos, en la que mostrábamos muy especialmente el Castro Ventoso y todos los parajes y lugares más llamativos de la villa, más turísticos, digamos así. Y también tenemos hoy a una de esas personas que colaboraron, y es la empresa representativa de ese trabajo del dron, ¿verdad? De volando sobre Acabelos. Así que yo no tengo mucho más que decir, porque realmente los contenidos más pesados los conoce mejor el que lo trabaja. Entonces, en este caso, tanto David como Yasmina y como Meli, creo que son las personas que tienen que decir algo. Tenemos informática del Ayuntamiento, y desde el Departamento de Informática de la Concejalía de Nuevas Tecnologías, representada aquí por Marilín, hemos decidido colaborar, hacer una simbiosis un poco amplia con la Concejalía de Cultura y Turismo para lanzar una página web renovada de turismo en Acabelos, utilizando únicamente medios disponibles en el Ayuntamiento. Ha sido necesario contar con contratos externos, se ha hecho por personal propio del Ayuntamiento y medios propios del Ayuntamiento, y en un primer momento nuestro objetivo fue dotar a Acabelos de un escaparate en internet de lo que la gente pueda ver, un poco complementando el folleto físico, para lo cual se ha creado un portal autoadministrable que es perfectamente adaptado a cualquier tipo de dispositivo, ya sean dispositivos móviles, dispositivos de sobremesa, tablets, smartphones. Funciona exactamente igual de bien que cualquiera de los dispositivos. Esto es debido a que hemos notificado, hemos apercibido una tendencia, y en nuestras webs institucionales cada vez se visitan más los dispositivos móviles. El mismo Acabelos, pues ha sido eso, recopilación de todos los textos, imágenes, y adaptarlo a una página web que creo que es muy visual, porque es un poco lo que se demanda hoy en día, que sea más visual, y los contenidos pues están organizados de una forma clara y organizada para que cualquier visitante o turista que se quiera acercar a Acabelos acceda a los contenidos fácilmente, de una forma sencilla. Están organizados, no sé si puedes abrir tu menú. Simplemente añadir que este trabajo pues nos va a beneficiar muchísimo a la hora de enfocar la nueva imagen, algo más novedoso. Acabelos en sí ya tiene muchísimo potencial, simplemente pues nos faltaba eso, a lo mejor a nivel digital, que estábamos un poco atrasados, y con la nueva página web pues nos va a dar pie a un poco poder informar a través de los medios digitales, que nos conozcan más a través de redes sociales, que estamos un poquito moviéndolas ahora, comenzamos con Instagram también,
Y nada, pues eso, un poco pues tener imágenes nuevas también de nuestro municipio. Al fin y al cabo, Cacabelos tiene muchísimo potencial, pero estaba como un poco escondido. Yo creo que con estas herramientas vamos a conseguir pues eso. Turismo es una instalación, compartimos edificio, el museo y la oficina de turismo, y yo creo que eso crea una serie de simbiosis entre los dos organismos que es muy beneficioso. Y creo que el hecho de una nueva página web, novedosa, que también hace que la gente pues tenga curiosidad en verlo, facilite también la llegada tanto al museo como al final al patrimonio cultural que tenemos en Cacabelos, que yo creo que es lo principal. Así que...